son personas de la comunidad que sin ningún interés de por medio vienen a apoyarnos, a seleccionar la ropa, clasificarla, prepararla, sin ningún interés de por medio. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo ahorita acá? Estamos recibiendo todas las donaciones que van a ser dirigidas hacia las zonas afectadas de Cusco. Básicamente estamos recibiendo ropa de abrigo en buen estado, que estén limpias para hombres, mujeres, niños, niñas. Y como puedes ver atrás, estamos recibiendo también víveres que sean enlatados y con preferencia con un tiempo de caducidad no menor de 6 meses. ¿Y cada cuánto tiempo salen las donaciones aquí hacia...? Cada vez que tengamos ya un stock listo para ser enviado en un camión de buena capacidad, para no estar enviando estos pequeños. ¿Y ha salido algún stock o todavía no? Esperamos que hoy en la noche esté saliendo el primero. ¿El primero? Estamos esperando así que nos confirmen el camión para hoy en la noche. ¿Y a qué hora sería eso? Estamos a la espera que nos confirmen el camión para eso. ¿Y están recibiendo más comida o más ropa? En proporciones estamos, como podrás ver, casi 50-50, porque estamos también con buena cantidad de agua. Muchas empresas que se han solidarizado, muchas empresas que han donado agua, han donado alimentos enlatados, muchas empresas que han donado frazadas. Las donaciones las estamos recibiendo nosotros y nosotros las vamos a derivar hacia la ciudad de Cusco, donde la filial provincial está a la espera para ellos hacer la distribución directa. ¿Cuánta gente está trabajando acá diariamente? Diariamente tenemos un promedio de 9 colaboradores. Pues 9, pero hay como... No sé, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Cómo va todo? Todo bien, tranquilo, seleccionando, terminando de separar los alimentos y contabilizando para saber cuánto tenemos de ingresos. Sonia, ¿qué tal? Estamos hablando por la habitación de Henry Spencer. ¿Qué opinas de la campaña que está haciendo Frecuencia Latina, Cruz Roja y la Municipalidad de Jesús María? Qué bueno que se han logrado juntar bastante ropa y que les llegue un besito a los chicos. ¿A dónde va, Sonia? Acá al frente. ¿Por qué estás en horas de trabajo fuera del canal? Porque justamente estoy trabajando. Chao. ¿Con qué reportero? Yo voy a hacer la finta de reportera. Allá. Así como lo haces tú, así va. Aso. De frente al corazón, ¿eh? No hay cariño.